Ayotzinapa es la barbarie que significa desaparecer en México. El 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron y hoy se cumplen 8 años de ese doloroso episodio de la historia de México. Ayotzinapa mostró una pequeña parte de la corrupción y putrefacción que invade a nuestro país, pues nos reveló que hay territorios donde el gobierno y el crimen organizado están fusionados hasta los huesos. En estos 8 años, la pregunta sobre el paradero de los normalistas sigue sin tener respuesta. Mientras que en la anterior administración y esta, los discursos han sobrado, pero la voluntad política ha escaseado. Lamentablemente, Ayotzinapa es un rompecabezas tan complejo que ni siquiera se tienen las piezas completas. El actual gobierno prometió verdad y justicia a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Sin embargo, en este punto donde se acerca el final del sexenio, solo se puede ver la falta de voluntad política y de coordinación. El tiempo sigue avanzando, pero no llegan la verdad ni la justicia. Ayotzinapa fue y es un crimen de Estado. Soy Cintia López, yo influyo.